sa inyong paningin, nakaka-knockout din. Ito ang madalas na kasabihan sa ating mga Pinoy na huwag nating mamaliitin ang ating kalaban. Kadalasan nga, ang mga palito na ngayon ang pinanunood sa boxing dahil sa mas mabilis itong pumilos kumpara sa mga heavyweight. Kalimitang nagpipiyesa sa flyweight hanggang super featherweight ang ating mga boksingerong Pinoy dahil na rin sa natural body build ng mga ito. Kaya naman si Pacquiao lang ang bibihirang nakakamit ng 8th Division World Title. Sa mabababang timbang, madalas makikita ang mga toe-to-toe na laban at dito madalas magtagpo ang mga Mexicano at Pilipino na halos pareho ang sukat ng katawan, pati na ang pangalat apelido. Kaya nga nabansagang executioner si Pacquiao sa dami ng Mexicanong nilabanan at tinatumba nito. Hindi maikakaila ang alintan o rivalry sa pagitan ng Pilipinas at Mexico pagdating sa boxing. Tulad na lamang ni Donaire kontra kina Jorge Arce, Fernando Montiel, Raul Martinez at Luis Maldonado at maging si Hernan Tyson Marquez. Patok na patok din ang boxing rivalry fights tulad ng Pacquiao Barrera 1 and 2, Pacquiao Morales Trilogy at Pacquiao Marquez na umabot ng 4th sequel. Suking-suki na ngang lumaban sa mga Pinoy ang WBA flyweight champion na si Hernan Tyson Marquez. Kumasa na rin ito kontra sa ating pambatong sinonito the Filipino Flash Donaire kung saan walang kadaladalang tumikim ng malulutong na uppercut si Marquez sa flyweight division na nagresulta sa isang malagim na knockout. Kaya naman kung nabitin kayo sa labang ito, abay lalong masusulit ang panonood ninyo nang subukang tikman at isubo ni Tyson Marquez ang tinaguriang magnum ng Pilipinas na si Richie Mepranu. Sa labang ito, makikita ang sunod-sunod na palitan ng suntok na halos magkapalit na sila ng pangmumuka. Kaya naman para sa talakayan natin ngayon, busisihin natin ang toe-to-toe fight ng tapatang Richie Magnum Mepranu kontra kay Hernan Tyson Marquez. Representing Sarangani, Pilipinas, Richie Mepranu. Epico, Hernan Tyson Marquez. Zurdos. No puede esperar Tyson Marquez. Entre más espera, más se le da dificultad la pelea porque lo vemos, tiene la estatura, tiene el alcance, taparle la distancia y hacer su trabajo, arriba y abajo. Y obviamente no hay nada mejor que eso, especialmente en esa división ahorita que está él. Excelente sparring que tuvo. Y pues aparte de eso, trabajando con la familia Montiel, ¿verdad? El papá, el señor Montiel, excelente entrenador también. Todo es buen equipo y pues tiene muy buena oportunidad de platicar con él, que lo que le ha gustado mucho de entrenar con los Montiel es precisamente eso, que no desperdician tiempo en entrenamiento, sino pasa de una estación a otra, que lo tienen filoso, muy preparado y también pues obviamente con Fernando Montiel haciendo su sparring, que ha aprendido mucho al verlo, al aprender cómo se boxea, cómo un boxeador. Exactamente, fíjate, y Montiel es un peleador técnico. Fernando Montiel es un peleador, no es tan agresivo, sabe cuándo ser agresivo, pero es más, se le puede decir que es un peleador técnico y es lo que estamos viendo en el filipino, es un peleador técnico, así es que tuvo ese es el tipo de spa. Pidito, 18 knockouts en sus 25 victorias y por eso se encuentra número 6 del AMB, número 7 del CMB y número 9 del OMB. Regresamos. Mepranam. Filipino, mejor le digo filipino, boxeo filipino. Mepranum. Mepranum. Top rank boxing, top rank life. Nada más, intenta el upper Tyson, sí. Y luego va al segundo piso trabajando rápido. Doble uppercut, bueno. Sí, doble uppercut ahí de Tyson, trabajando al cuerpo y la mandíbula, la quijada del boxeo de las Filipinas. Como lo interesante, pelea como zurdo Tyson Marquez, aunque es derecho por la cabeza. Sí. Y eso a veces pasa, y fíjate, Mepranam también, round se lo está llevando el boxeador filipino, usando su rapidez y sus ángulos, su movimiento. ¡Oh! ¡Qué bien, cuidado, la combinación! Cuidado, no se puede abrir mucho, sí. Marquez, se te abrió mucho ahí, lo conectaron. Ahora, bueno, eso lo empujaron ahí.
Pero lo motivó ese golpe el filipino. Utilizando el alcance, regresamos. Estados Unidos, el de Empalme, Sonora, versus Richie Mepranum de Sangani, Filipinas. Y Raúl, en tu tarjeta extraoficial, ¿cómo la llevas? Uno y uno, un round para Tyson Márquez, uno para el filipino. Y parece que el movimiento y la rapidez del filipino está dando un poco de problemas a Tyson Márquez. Rápido como es el filipino, no lo puedes dejar pensar mucho. Lo tienes que brincar, lo tienes que comenzar a trabajar temprano, porque entre más pasan los rounds, te notiza, ¿me entiendes? Y te vas a quedar en esa posición. Y ese Márquez es el velador más bajo. Tiene que dar más cabeceo. Cuando entra de frente, no entran mucho de nomás de frente, dale cabeceo, moverse y trabajar a la zona hepática, olvidarte de la cabeza. Que si lo hace titubear un poco, lo desbalancea, pero está haciendo lo que tú dijiste, está moviendo más la cabeza, está entrando más, está cortando la distancia y están cayendo los guamazos. Pero todavía, Adrián, no lo suficiente. Está ese Márquez. Lo está boxeando muy inteligente en este round, el filipino también. Vamos y volvemos con más de esta pelea estelar desde Dallas, Texas, el Big Bang del Hotel. 29-28. Y pues no puede dejar Tyson Márquez que lleve la iniciativa. Tiene que comenzar a trabajar, vuelvo a decir lo mismo, trabajarlo. Los bajos, ahí lo entró bien con el jab, mira. Y seguir, no esperar. Trabajarlo. No dejarlo pensar. Y hablando de empujarlo, pegar. Si tiene que pelear sucio y el refri lo deja, que lo deje hacer ese tipo de pelea. Y hablando de... Les crece la confianza también, están crecidos. Es que muy disciplinados, sí. Le hacen caso a sus entrenadores, ajá. Se enfocan al 100% y los resultados ahí están dentro del cuadrilátero. Así hasta es. Los veteranos que hemos visto, míralo, siguen peleando, como Jerry Peñalosa, que es un guerrero, ajá, de también, ley. También es un peleador zurdo, parece que tiene mi edad, 37, 38 años, y pues todavía está peleando. Solamente 22 años de edad. ¡Stop! Couch. Y ese poderoso golpe que le ha dado los knockouts, oh, hasta ahorita inexistente contra el filipino Richie Mepranum. Regresamos. Tiene que usar su fuerza, trabajarlo al cuerpo. Cuidado, mira, ahí lo contragolpearon otra vez. La rapidez del filipino Mepranum le está afectando. La guardia zurda también, aunque él es zurdo, pero se le está dificultando este estilo. Como dije al comienzo, se le está dificultando el estilo. Es de título, Richie Mepranum, se encuentra el número 10 del AMB, número 11 del OMB, en las 112 libras. Y aquí está la gente en Twitter diciendo que Mepranum, sí, es un gran boxeador y lo está demostrando esta noche aquí. El quinto asalto de 10. Tienda Joe Brand en McAllen, Texas. Y hablando del Valle también, pues mañana viene mi familia también, a mi hermano Aldo Márquez. Tengo amigos que vienen acá. Su señora, la hija de Erimburgo, Texas, Julie Wiñiño. Y les va a gustar el boxeo Pacquiao Clotti, pero aquí les está gustando a los fans. Oh, ¿sí? En el Texas Ballroom del Gaylord Texan Hotel. Un buen guamazo que le dio Mepranum a Tyson Márquez, que lo dejó viendo pajaritos por un par de segundos. Vamos a ver qué hace Tyson aquí, cómo va a superar en este round al filipino. Oh. Otro que cae sólido con derecha. Mira, qué sorpresa le está dando este joven filipino a Tyson Márquez, que supuestamente pues era el estrella. Mira ahí, viste lo que hizo ahí. Está desesperado, está ansioso. Y eso se va, que van rumbo a una derrota quizás. Pues vamos a ver. Esto se pone bueno en Top Rank Live. Regresamos. Aquí el filipino ahí lo hace fallar. Y cómo entra ahí la recta. Como iba como de recta y luego como un... Top Rank Boxing, Pacquiao Clotti, mañana desde el estadio de los Cowboys. Un lleno total se espera. Y aquí para dar ese golpe que tú esperabas, Raúl, del que platicábamos. Sí. El que se menciona bastante cuando se habla de Tyson Márquez es el... Oh, y vean nada más el rectón que le dio. Y cómo, fíjate la inteligencia del filipino, cómo se cubre y luego lo prepara, lo toca con el jab y luego entra la recta de izquierda por arriba y abajo, utilizando muy bien su alcance. Otra vez el flash, ese filipino flash, excelente. Ahorita los boxeadores filipinos tienen mucho talento y obviamente la motivación es Manny Pacquiao, libra por libra el mejor del planeta. Sí, del planeta, así es.
Era ahora Tyson Márquez, ha encontrado 3-4 golpes que han dado un hombre de pocas palabras esta mañana, pero de muchos golpes por la noche en este combate de Top Rank Live, la pelea estelar. Regresamos. Tyson Márquez tiene que reencontrar su ladrillazo, el trueno que ha noqueado a sus oponentes. 18 de ellos han caído a la lona, cortesía del de Empalme Sonora. Oh. Creciendo con cada round el filipino. Y tu tarjeta extraoficial, Raúl, sí, ¿cómo la llevas? 58-55 para Meppernum. Y bueno, ahora se está poniendo a hacer la pelea. Avisando en la esquina a Tyson Márquez, pero está esperando demasiado mucho. No creo que quieren que espere así. Porque entre más espera, más vale ir mal. Mira, mira. Desanimas, o sea, y él tira tres, mira, otra vez ahí tira 2-3 golpes y no le pega, no le puede pegar sólido, con un golpe sólido, te desanimas. Que se mueve bien, se mueve muy bien el filipino Meprano. Y se cubre muy bien también. Guardia bien cerradita, mira los brazos arriba, los codos hacia adentro. Bien preciso con sus golpes también, o sea, no gasta ni ninguno. El que ha gastado muchos golpes es Tyson Márquez. Míralo, el jab ahí bien bonito, tocándolo 2-3 veces y luego la recta por en medio. Ese es boxeo, ese es un peleador técnico. Es lo que le gusta ver a la gente. Richie Meppernum tratando de convertirse en el primer hombre que vence a Tyson Márquez, el sonorense. Pero con gente como Tyson, con solamente un golpe, se puede cambiar todo. En un combate de este estilo, esto se calienta. Regresamos. Tengo a las 6 de la tarde en vivo, Puebla, Monterrey, por Fox Sports en español, junto a Raúl el Diamante Márquez, Adrián García Márquez, con ustedes. Un combate que se le está complicando al invicto Tyson Márquez, que está tratando de ganar confianza, pero ahí está Meprano, un compar de golpes, se lo quita de encima. Raúl, tu tarjeta extraoficial, 68-64, y pues a Márquez ahorita necesita un milagro. Le quedan 8, 9, 3 asaltos más para tratar de noquear. Necesita un knockout para ganar. Tiene que apretar, tiene que ser más agresivo, pero no de esa forma. Mira cómo lo está contragolpeando este filipino, ¿verdad? Y te acuerdas cuando lo teníamos en las juntas. Qué noble. Cuidado con esos peleadores nobles, calladitos. Vimos lo peligroso que puede ser este joven prospectazo. Y de veras, estoy quedando bien impresionado, porque no me esperaba este filipino que tuviera tanto talento así. Y le ha complicado la vida al Tyson Márquez. Demasiado, sí. Y el público aquí dividido, casi por la, bueno, voy a decir un 60% fanaticada filipina al resto. Se está notando, pero el público se está animando aquí en Top Rank Live, de Fox Sports en español. Y lo sigue siendo fallar otra vez. Y anda perdido, ahorita anda perdido Tyson Márquez. Ya no lo puede sacar de esa posición. Va a estar muy difícil. Y a veces eso es lo que hacen los campos. Hace trabajo en la esquina, le dicen otras instrucciones. Y hasta ahorita Tyson Márquez no ha podido hacer eso, Adrián. Y ya se le está abriendo más y más la boca a Tyson Márquez. O sea que ahí están todos los golpes que fallaron. Y está chupando aire en los últimos asaltos. Se ve cansado y ya está tirando golpes de desesperación. Que si Meppernum tuviera un poquito más pegada o pusiera las combinaciones más así juntas, ¿verdad? Más rapidez, porque a veces la rapidez es poder. A lo mejor puede acabar con él. Termina ese combate pactado para 10, el peso mosca. Pero ahí están ya intercambiando golpes. Meppernum vuelve con izquierda, que ha sido mortífera para el Tyson Márquez esta noche. Esos contragolpes le han hecho daño y le están robando también la energía. Y Adrián, vemos ambos peleadores de intercambio de golpes. Ahí Tyson Márquez haciendo un poquito, intentando la recta de izquierda. Sigue entrando, sigue siendo efectiva. Y bueno, qué excelente pelea aquí en Fox Sports Español esta noche. Y Tyson Márquez tratando de volver al combate. Sabe que se le está haciendo tarde, pactado para 10 asaltos. Y estaba tirando con todo, pero observamos en la esquina de Meppernum. Y le estaban diciendo, tú ciérrate. Y si él viene y se te amarra un tantito, mueve la cabeza, usa el cabeceo y sigue usando esa izquierda que tú mencionas. Exactamente, mira, todo lo que tiene que hacer es round número 10, tiene que noquear esta noche si quiere salir adelante en su debut aquí en Estados Unidos. Perdiendo el de Empalme Sonora hasta ahorita entonces, para el gusto de muchos.
No esperaban ver este tipo de sorpresa de Richie Medrano. Y el explosivo del Tyson Márquez para darle vuelta a esto. Pero ahora, si quieres el combate, ¿ahora qué haces siendo Richie Medrano? Obviamente ya le empiezas a sacar vuelta. Sí, mira, todo lo que tiene, mira, ya lo tiene bien controlado, lo trae, ya la tiene la pelea ganada de 78 a 73, vuelvo a decir, mi tarjeta extraoficial. Y bueno, qué peleón se han echado estos dos peleadores esta noche aquí en Fox Sports Español. De Empalme, Sonora, Tyson Márquez, que tiene marca de 25-0, que está en peligro esta noche en Dallas, Texas, en el Gaylord Texan Hotel de Grapevine. Pausa y volvemos con el último asalto de la pelea estelar. Medrano, ¡pum!, haciéndolo fire ahí, y viste, no se... Medrano ahora a pelear muy inteligente y no dejar una ventanita, porque es lo único que necesita el mexicano Tyson Márquez para que caiga. Es lo que anda encontrando, una vez, como dices tú, una vez, sigue fallando este tipo. Y sí, como hemos dicho en el pasado, siempre de una derrota se aprende. Y esperemos qué es lo que haya pasado esta noche contra Tyson Márquez. Y va a llamar la atención Richie Medrano. Vamos a seguirlo también ahora en su desarrollo. Solamente y 25 victorias. El buen trabajo, el buen contragolpeo, el buen movimiento. Tú lo señalaste en el primer asalto, mi Raúl. Lo señalaste previo al combate cuando estábamos platicando. ¿Qué es lo que le puede hacer Medrano entrando al combate ser escurrido? Vean nada más. Otra vez, otra izquierda. Perdón que te interrumpí, pero no. Era impactante, impresionante. Sigue, fíjate, ya round número 10 y todavía la condición que trae y la pegada que trae a este nivel. Mira, otra vez. Otra izquierda ahí de Medrano. Ya. Estoy emocionando, se acabó. Medrano ya presátero. Y la sorpresa de la noche se ha dado aquí en... Pero no lo creo. Uf, ese zurdazo y cabeceo mortífero esta noche para Tyson Márquez. Regresamos. Mabuhay.